Bien, comenzamos nuestro encuentro del 11 de mayo de Torá. Gracias, Mario. Recién hablé un poquito del versículo 8, pero no grabé. Pero no se preocupen que es el comienzo. Veigata levinja y le contarás a tus hijos. Y eso es una mitzvah de Pesaj. Y de veigata levinja, les pido disculpas que estoy repitiendo. Veigata levinja viene la palabra agadá. Veigata agadá. Y esa es la palabra que da origen al texto que tenemos en nuestras manos para contar nuestra historia en la noche de Pesaj. Pero entonces lo importante en esto es que somos un pueblo que transformó el relato de su historia en mitzvah. Ya no es una recomendación, no es una sugerencia, es una mitzvah contar de dónde venís. Y esto nos define y nos constituye como pueblo. Y traducido a hoy en día, yo les digo, nadie debiera desconocer la historia familiar. ¿De dónde venimos? ¿Cómo fue la educación de mis abuelos, de mis padres? ¿Cómo se formaron? Porque eso me afecta a mí. Yo soy en parte por la herencia cultural y genética que recibí. Y eso me amplía mi base de sustentación. Yo me puedo parar más firme entendiendo los diferentes componentes culturales, sociales, religiosos y genéticos que conforman mi vida. Y en una época del siglo XXI, donde cada uno de nuestros jóvenes recibe mensajes que tienen que ver con que la vida empieza y termina con vos y lo único importante es tu momento y es este momento que tenés ahora y todo el resto no importa para nada, nosotros tenemos una visión distinta. Así que sepan que contar tu historia a las próximas generaciones es una mitzvah en el pueblo judío. Y que de alguna manera la vivenciamos en todas las fiestas de Pesaj. Pero va más allá de eso. Bien, y eso lo aprendimos del versículo 8, 9. Y será para ti como signo sobre tu mano y como remembranza entre tus ojos, para que esté la Torá de Adonai en tu boca, pues con poder fuerte te ha hecho salir Adonai de Egipto. Vamos a ir al hebreo para que ahora lo podamos ver mejor. Ve'alecha le'ot aliadeja ulezikaron beineineja le'mantie torat Adonai bepija befija ki beyad hazaka otziaja Adonai mimitzay. Ya todos se dieron cuenta, estamos hablando de otra mitzvah que aparece aquí en atrás, como Bettina puso en el chat, de los tefilim. Esta es una de las cuatro veces en la Torá que está la mitzvá de Tefilim. Hay cuatro citas distintas en toda la Torá, que vamos a ir viendo a lo largo de que vayamos leyendo la Torá, en donde encontramos esta mitzvá. Y sabemos que son cuatro citas, porque si ustedes agarran las cajitas de los Tefilim, la cajita que usamos en la cabeza tiene compartimientos. Y van a ver que son cuatro compartimentos, porque están los cuatro textos. Este es el primero, que aparece en la Torá nombrando la mitzvah, en la cajita. O en cada cajita. En la de la cabeza, los cuatro clafim, los cuatro pergaminos de la Torá, en forma separada. Y en el brazo, los cuatro clafim juntos, los cuatro textos juntos. ¿Por qué la diferencia? La explicación que a mí me gusta dice que como judíos podemos pensar de forma diferente, pero a la hora de actuar tenemos que estar juntos. Pensar, tefilín de la cabeza, actuar, tefilín del brazo, entonces tenemos que unirnos en la acción. Yo a veces le cuento a los chicos de Bar Mitzvah, en los Tefilim,
que de acá aprendemos cosas que son muy prácticas y muy concretas en nuestra vida cotidiana. Pensar distinto. Vamos a hablar de ejemplos cotidianos de esto. Yo llego a mi casa, le digo a mi hija, bueno, anda a bañarte. Y mi hija me dice, no, no me quiero bañar. Yo, no, mi amor, no te pregunté si querés, si no querés, anda a bañarte. Vení de fútbol, tú estuviste en el club casa. No, papá, no me quiero bañar. No, mira, tenés que bañar. Bueno, podemos pensar distinto. Ella puede pensar que no se tiene que bañar, yo puedo pensar que para ser una persona digna, después de haber estado el día en el colegio y haber tenido fútbol, te tiene que bañar. Podemos pensar de una manera. Ahora, terminó la discusión de si se baña o no se baña, y llega la cena y tenemos que sentarnos a comer juntos. Si la discusión de pensar distinto respecto a bañarte o no bañarte te hace enojar al punto tal que no vas a compartir la cena con tu hija o con tu papá o con tu mujer o con tu amigo, no importa el que sea, algo está mal. Tenemos que tener la posibilidad de disentir en la manera en la que pensamos las cosas. Pero tenemos que seguir juntos a la hora de hacer lo que nos conforma en lo que somos, que es la acción concreta y cotidiana. Somos familia en parte porque comemos juntos. Es simplemente un ejemplo, cada uno tendrá en claro en su concepción de vida, de familia y de demás, qué es lo que no negocia y qué es lo que sí negocia. ¿Qué es lo que uno puede prescindir de hacer con el otro y no deja de ser o no deja de tener el vínculo con el otro? ¿Y qué cosas si dejas de practicar con el otro, se pierde el vínculo? Porque lo que nos mantiene en el vínculo no es que pensemos igual, es que actuemos juntos. Esto es algo para mí súper importante, que se aprende de los tefilim y que está bien de manifiesto en esta práctica de 4 y 1. Divisiones y todo junto. Perdonen a los que ya lo saben, pero tengo que recordar ya algunas cosas de Tefilim, porque estamos hablando de Tefilim en la Torah y algunos de ustedes ya son especialistas y podrían dar esta clase, pero yo les voy a recordar a todos algunas cosas básicas. La primera es que los Tefilim son, acá lo dice el texto, se los quiero mostrar, perdón, un segundo para que lo vean bien, y son para ustedes un ot, ve'ayá lejá leot, son un signo. Un ot en la Torah es aquellas cosas que están en la vida judía para que vos veas y esa visión te despierte a vos, te recuerde a vos valores. Eso es un ot. Entonces, usás los tefilim para que la vista de los tefilim, para que la... El vínculo tuyo con Tefilín te recuerde ciertos valores. ¿Qué valores nos recuerdan los Tefilín? Bueno, varios. Les voy a recordar dos o tres. Pero primero les voy a decir cuándo se usan los Tefilín. Los Tefilín se usan todos los días menos Shabbat y fiestas. Shabbat y Hagim, no feriados. Y feriados puente también se usan. No se usa en Rosh Hashaná, en Yom Kippur, en Pesaj, en Shavuot, en Sukkot, en Hanukkah. El resto de los días se usa tefilín. Perdón, en Hanukkah sí usamos tefilín. No sé por qué. Pesach, Shavuot, Sukkot, Rosh Hashaná, Yom Kippur, Shmini Atzeret y Shabbat, obviamente. Son los días en los que no usamos tefilín. ¿Por qué? Enseñan los rabinos que no se superponen otot, o ot en plural. No se superponen símbolos. Shabbat es un símbolo. Cada Hag es un símbolo. No superpones dos. Y una explicación más sencilla, les diría, los tefilim te dan la posibilidad de tener un espacio espiritual en tu día común. ¿Sí? En Shabbat ya tenés un espacio espiritual muy marcado. En Rosh Hashaná, en Yom Kippur, entonces no hace falta que tengas ese espacio. El día habitual, el día de semana, el día común, que tengas una conexión espiritual en ese día con la Torah y con Dios.
¿Cuándo usamos tefilín? Alguien puso en el chat, sí, en Tisha B'Av, la costumbre es usar los tefilín en Minjá a la tarde. O sea, no se hacen a la mañana porque estamos de duelo, pero se hacen un poquito más adelante. O sea que sí, te puedes poner en algunas costumbres. Desde que amanece, podés usar los tefilín. ¿Y cómo te das cuenta cuánto amaneció? La halajá dice, como dice ahí Aníbal haciendo señas, que tenés que poder ver a un prójimo y reconocerlo. Cuando la cantidad de luz natural, no porque aprendiste lo de tu casa, la cantidad de luz natural te permite distinguir la cara de tu prójimo, desde ese momento podés ponerse de filip. Hoy los calendarios, las aplicaciones en el teléfono te dicen exactamente el horario que no hace falta que lo pruebes, pero es muy interesante el ajá, porque como cada ajá tiene una enseñanza. ¿Cuándo te podés poner tefilín? Cuando veas el rostro de tu prójimo. Si el rostro del otro no es tu prójimo, no te pongas tefilín. Porque te poner tefilín es un ritual que solo lo tenés que hacer cuando ya te ocupaste de tu prójimo. O sea, si no prestaste atención al rostro de tu prójimo, si no lo miraste, si no te despierta nada, ni te pongas tefilín. ¿Se entiende? Eso es un mensaje religioso muy importante en la concepción judía. La espiritualidad no está en el cumplimiento de rituales. El cumplimiento de rituales viene después de ocuparte del prójimo. Y entonces por eso hasta que no hagas eso, ni te pongas tefilín. Bueno, como les dije a la mañana temprano, durante el tiempo de que haya luz solar puedes usarlos. Cuanto más temprano mejor. Las mitzvot se cumplen de mañana. Esto lo aprendimos de Abraham. Y todos los días menos las festividades. ¿Qué aprendemos? ¿El ot es símbolo y signo de qué? Bueno, ustedes me habrán escuchado mil veces que a mí la explicación que más me gusta es que los tefilim te recuerdan la manera de comportarte en tu vida. Vos primero te pones un tefilim en el brazo apuntando al corazón, tu emoción. Después te pones un tefilim en la cabeza simbolizando tu pensamiento. Y después terminás formando la shin en tu mano y tres anillos en el dedo, que es tu acción, tu comportamiento. Entonces los rabinos dicen, bueno, es el orden de comprar de la vida. Primero sentí, y de hecho la ciencia hoy nos demuestra, que lo primero que haces es la emoción, es mucho más rápida que la razón, es lo primero que te pasa. Después pasá por el filtro de la cabeza, una vez que sentiste algo, bueno, ahora pará, pensá. Filtrá, analizá, racionalizá y recién después hacé. Y siempre le digo al chico de Bar Mitzvah que hay gente que hace y después se pregunta, ¿tendría que haber hecho esto? Y es cuando te das cuenta que cometés los mayores errores, lastimás, dañás a otros, a vos mismo. Entonces, primero sentí, después pensá y recién después actuó. Una de las enseñanzas de los tefilim. Otra. Se mira en el brazo además de tener el bait, la cajita en el bíceps apuntando al corazón, algunos le hacemos una shin a partir de esa cajita y después le damos siete vueltas en el brazo entre el codo y la muñeca. Si vos te mirás el brazo así, puesto con los tefilín, te vas a dar cuenta que ahí está el desafío de la vida. Tu brazo está atado. Parte de tu desafío en la vida es contener y dominar tus impulsos. Por eso te atás el brazo y empezás tu día todas las mañanas, menos en las fiestas, diciéndote, contrólate, no reacciones, no respondas, no actúes impulsivamente, no lastimes ni dañes a nadie. Y es algo para tener en cuenta todos los días. Uno nadie termina conquistándose a él mismo, es un trabajo de todos los días. Los tefilín te lo recuerdan. Bueno, podríamos obviamente seguir mucho más con cosas de tefilín, pero no quiero a los que ya saben bastante acá Pato, ¿por qué siete vueltas? En la tradición cabalística, siete es lo que está completo. Digamos, la semana, la creación, el casamiento, todo habla de cosas completas que están al número 7.
O sea que, según la tradición judía, el casamiento completa al ser humano y ese casamiento tiene siete bendiciones, siete vueltas, siete días de festejo. El siete habla de lo que está pleno y completo. Entonces te pones los tefilín con siete vueltas. Y uno podría también hacer la analogía con las siete vueltas de la novia, que también puede estar con esto, y es que cuando Yoshua, el que vino después de Moshe, va a conquistar Jericó, la primera ciudad que va a conquistar de la tierra de Israel, la futura tierra de Israel, cuando salimos de Egipto, ¿sí? Moshe se murió en el límite, Yoshua cruzó el Yardén, el río Jordán, y va a conquistar Jericó, da siete vueltas alrededor de la ciudad para que se caigan las murallas. Decir, que las siete vueltas simbolizan la caída de las paredes que no te permiten comprometerte con el otro, o que te alejan del otro, o que te dividen del otro. Y yo de alguna manera les dije que los tefilim te dicen que te comprometas con tu prójimo, no que te alejes, no que te encierres en vos mismo. Entonces te pones los tefilim con siete vueltas alrededor del brazo para que se caigan todas las murallas que te separan, que te dividen del otro. Para que no te aísles en vos mismo. Para que puedas involucrarte. A ver, Tomás escribió algo, dice, referencia a la mitzvah de hablar del pasado, creo que ya lo conté, mi padre nunca habló de su pasado, recién me enteré de la mansión en que nació en el año 2018, mis familiares en USA no permitían hablar en alemán, igual de hablar del pasado, por ejemplo, cuando conviví en Filadelfia con una sobreviviente de Auschwitz. Tomás, alguna vez leí de algunos textos de análisis sobre sobrevivientes de la Shoah, que cuando la Shoah golpeó tan fuertemente a tantos judíos y salieron, no se animaron a mirar hacia atrás hasta no asegurar el futuro. Estaban tan lastimados y tan golpeados que no se animaron. Entonces, podríamos decir de alguna manera que la situación particular que tuvieron muchos sobrevivientes de la Shoah los llevó a tomar esa estrategia de defensa, pero para nada es la propuesta judía, que está pensada para vidas normales, ¿no? Vidas como las nuestras. Para nada juzgamos, ni opinamos, ni me atrevería a hablar de lo que debieron haber hecho o no los sobrevivientes de la Shoah, todo lo contrario, digamos, mi mayor respeto, mi mayor admiración, y si es lo que pudieron hacer, bienvenido sea. Pero no es la propuesta de vida tradicional judía. Bettina me preguntó cuando vi que había uno sobre el por qué tres anillos. Ustedes saben que cuando termina por eso este tefilim, dice una frase del profeta Hosea. Y ahí quedan en claro compromisos que uno tiene que asumir, y ahí hay tres compromisos enunciados: Verastigli, Bemuná, son tres verastigli, tres cosas con las que me comprometo, y entonces, como los anillos marcan compromisos, por eso te pones un anillo cuando te casás, entonces, cuando te levantás a la mañana y te pones tefilim, reafirmás tus compromisos y por eso formás tres anillos entre los dedos. Más allá de que hay muchas formas de formar después la shin o de poner el tefilim, la mayoría de las formas de los tefilim implican hacer tres anillos en los dedos. Bien, ahí está, ¿por qué tres? Esa es la respuesta. Bien, vamos a volver al texto, a ver si me queda algo de Stephanie para decir. Creo que les quería decir algo más, pero bueno, ya veremos si hace falta algo más, pero en principio aparece la idea de signo sobre tu mano. Y como remembranza o recordatorio entre tus ojos. Esto quería decir. Para que esté la Torah de Adonai en tu boca. Algunos judíos, sobre todo los más, los que leen la Torah en forma más literal, y entonces tratan de cumplir con esto en forma más directa, leen este versículo y dicen que uno tiene que estar todo el tiempo teniendo en su boca palabras de Torah.
Entonces van a ver que hay judíos, especialmente los muy observantes, vestidos de negro, con todo ese atuendo tan distintivo, los van a ver sentados en un colectivo o caminando por la calle, que están solos y que van como moviendo los labios. Muchos de ellos lo que hacen es estar todo el día repitiendo palabras de la Torá, versículos, capítulos. Es como que quieren cumplir con esto en forma literal. Lo que yo leo de este versículo y lo que les sugiero y los invito a hacer es que las palabras que salgan de su boca siempre tengan Torah. Torah en hebreo es enseñanza, es sabiduría, es valor, es sentido, es pertinencia. Nosotros tenemos que hablar con palabras de Torah en nuestra boca. No pueden salir insultos, agresiones, chismes, palabras vacías. No deberían salir de nuestra boca comparaciones irritantes, palabras provocadoras, porque eso no es Torah. Es un desafío enorme trabajar sobre lo que decimos, pero es fundamental que hagamos el intento. No es fácil, pero se crece mucho cuando te das cuenta que de tu boca salen solamente palabras constructivas. Que no significa siempre dar la razón al otro, sino que lo que decís es bueno. Porque nutre al otro, porque lo enriquece, porque es una caricia, porque es un aliento, porque es una palabra que lo hace pensar, porque es una palabra que instruye, que enseña. No, no hace falta ser un demagogo, pero las palabras tienen que ser siempre de Torah. Y a veces la Torah te desafía para crecer, pero nunca te agrede. La Torah puede tratar de que cambies una actitud, pero nunca te va a despreciar. Es todo un desafío. Acá Margarita dice la palabra crea o destruye, acuerdo 100%. ¿Desde cuándo empiezan a usar los tefilín? ¿Desde el Éxodo? No sé si pensé que cuando leí rápido, cuando me aparece debajo, pensé que preguntabas por la edad, iba a decir 13 años, Bar Mitzvah. Los tefilín aparecen descriptos en la época del Talmud, que ya se usaban en la época del Talmud, o sea, hace 2000 años, seguramente empezó un poquito antes, pero no en la época de la Torá del desierto, porque no había cómo usarlos, son de cuero animal, requieren todo un trabajo de elaboración, que en ese momento no estaban constituidos. Así que ya en la tierra de Israel, cuando estamos establecidos, ahí aparece la costumbre y en el Talmud aparece arreglado exactamente cómo se hace. Acá Betina dice, claro, que los tefilín en parte tienen como objetivo que te recuerden quién sos, de dónde venís. Entonces, en esta historia de contar Egipto, contar de tu historia y narrar de dónde venís, también aparece la idea de que uses los tefilim como parte de la afirmación de tu identidad y de tu historia. Acá dice el 10, habrás de observar esta ley en su plazo de año en año. ¿Sí? Volvió a Pesaj. Acuérdense que todo empezó con Pesaj y con costumbres de Pesaj. Bueno, año tras año celebrás, festejarás Pesaj. Y será que cuando te traiga Adonai a la tierra del. Esperen que toca admitir aquí. Y será que cuando te traiga Adonai a la tierra del Cnaní, como él ha jurado a ti y a tus padres, te la dé a ti, habrás de separar todo el que abre matriz para Adonai y todo el que abre la matriz de animal que tuvieres, los machos para Adonai. Y todo primogénito de asno redimirás por medio de un cordero, y si no lo redimieres, lo habrás de desnucar, empero todo primogénito de persona en tus hijos redimirás. Y será cuando te preguntare tu hijo mañana diciendo, ¿qué es esto? Habrás de decirle a él,
con la fuerza del poder nos sacó a Adonai de Egipto de la casa de la esclavitud. Bueno, volvimos a lo que comenzó el capítulo, volvimos a la ley, por eso la fui rápido, ya la vimos, de Pidión Aben, del rescate del primogénito, y volvimos también a la mitzvah de Pesaj de la cual veníamos antes. Pero, exactamente como dice Betina acá, acá aparece otro de los hijos, el que pregunta en forma simple. ¿Se acuerdan que un hijo había preguntado en forma más compleja, pero se excluía y era el malvado, y el otro sabio que preguntaba haciendo parte? Acá aparece el hijo simple. Una pregunta que no tiene profundidad, que no tiene elaboración, pero que es parte a veces de nuestra forma de preguntar y de vivir. Y acá en el capítulo, en el versículo, perdón, 14, que te dice, Mazot. Fíjense como pregunta de la simpleza. Mazot. Entonces, yo quiero decirles con, algo, con esto algo que después descubrí que la psicología lo trae también, especialmente psicología infantil. Y es que los chicos, con el nivel de la pregunta, se protegen a ellos mismos. Uno nunca debiera responder una pregunta de un chico más allá de la pregunta que te hizo. Y después en mi vida rabínica de acompañamiento descubrí que muchas personas muy mayores hacen exactamente lo mismo. Hay cosas que no quieren las respuestas y no te preguntan. Y nunca contestes a alguien que tenés que cuidar y proteger, como alguien muy chiquito o alguien muy mayor que está en un momento de poca fortaleza, más allá de la pregunta. Porque es importante que respetemos, porque a través de esa pregunta uno puede estar protegiéndose porque no está preparado para la respuesta. Además, quiero decirles que en la tradición judía es muy valorada la pregunta. Es clave y central. Uno muestra su inteligencia no por las respuestas que da, sino por las preguntas que formula. Las bibliotecas están llenas de respuestas. Google tiene hoy todas las respuestas. Lo que no tiene Google son las preguntas. Lo que no tiene las bibliotecas son las preguntas. Y uno puede mostrar mucho más su inteligencia por el tipo de pregunta que hace que por la respuesta que logra esgrimir. Entonces, en la tradición judía siempre fue muy valorado preguntar. Hay una frase que del Talmud, el Tratado de los Principios, que dice Lo abayan lomed. No es para el tímido, para el vergonzoso, aprender, estudiar. Si vos no te animás a preguntar, si vos no te animás a inquirir, es muy difícil que logres aprender y crecer. Entonces las preguntas, que son un símbolo de libertad, están muy presentes en el judaísmo. Y por eso hablamos de cuatro hijos a través de ese tipo de preguntas, porque Pesaj es la fiesta de la libertad. Y la pregunta denota libertad. Cuando no hay libertad, lo primero que se prohíbe es la posibilidad de preguntar. Entonces, nuevamente, como hacemos en este espacio, los llevo a la reflexión respecto a el espacio de las preguntas en casa. ¿Somos o generamos ambiente abierto y proclive a la pregunta? O decimos que somos súper libres y abiertos y demás, pero cuando preguntan, respondemos de forma tal que nadie más quiere preguntar. ¿Alentamos la pregunta o la censuramos? ¿Incentivamos la pregunta o no lo hacemos? Y eso es súper importante a la hora de ver la libertad o los niveles o grados de libertad de la casa de cada uno, ¿no?
Acá me pregunta Claudio si cuando uno pierde un ser querido se usan tefilín. Clau, cuando vos perdés un ser directo hasta que lo enterrás, estás exento de todas las mitzvot rituales. Tu única ocupación y preocupación debe ser enterrar al ser querido. Entonces, en todo ese tiempo no lo haces. Hasta que no descansa en paz, no retomas tu ritmo de mitzvot rituales. Entonces, la costumbre es que no te pones hasta que cumpliste con la mitzvah de enterrarlo y después ya podés retomar. Bettina puso lo del hijo simple. Y en mi familia, mis ancestros hacían mucho uso de musar. No sé, Samuel, si querés expandirte un poco más, pero la teología de musar es la de todo el desarrollo que Israel Salanter, es uno de los grandes rabinos que se especializó en el tema, que habla de la ética del comportamiento, de la moral de las cosas que haces. Pero no sé a qué te referís, Samuel. No te, ahí está, ahí te veo. ¿Querés desmutearte y decirnos algo? Mientras Samuel se desmutea, le vamos a poner un panel. Sí, lo que quiero decir, que como hablaban todo con un pasuk, terminaban diciendo como un pasuk, y cuando veían un chico que algo así, no le recriminaban, le preguntaban, ¿y por convertirte todavía no andás? O alguna cosa así, preguntando porque está haciendo algo, una liberalidad fea o desagradable. O sea, ¿lo vinculás al versículo que dice que tenés que tener palabras de Torah en tu boca? ¿Cómo? ¿Lo vinculaste al versículo que dice que tenemos que tener palabras de Torah en la boca? Sí, Ah, bueno. claro, por eso, porque cuando alguien decía cualquier expresión, un comentario, y siempre se hacía, terminaba con un algo que dice la Torá o algo así. No Perfecto. yo, no yo, mis ancestros, padres, abuelos, tíos, todos eran rabinos, shoftim, moalim y todo así. Bueno, como tu hijo Fer, está muy bien, perfecto. Gracias, Samuel, por compartir esto. Volvemos a la Torá. Estamos terminando el capítulo 15. Empero ocurrió que cuando se endureció Paró para liberarnos, mató a Adonai todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito del hombre hasta el primogénito de bestia. Por eso yo sacrifico ante Adonai todo el que abre matriz, los machos, empero todo primogénito entre mis hijos redimiré, y será como signo sobre tu mano y como filacterias entre tus ojos, ya que con la fuerza del poder nos sacó Adonai de Egipto. Y ahí tenemos dos motivos distintos muy mezclados y muy entrelazados. El primero es el recordatorio de la fiesta de Pesaj, puesto en términos, en este caso, muy fuertes respecto a la responsabilidad del faraón y de su empecinamiento y su comportamiento como produciendo esto. Vamos a ver que la Torá con Pesaj juega con diferentes lugares y motivos. Pero lo interesante acá es que este es el segundo versículo que nos cita la obligatoriedad de la mitzvah de Tefilín. Les conté que había cuatro, ya vimos dos. Muy pegaditos, muy cerquitas, en un capítulo en donde viene cambiando de mitzvah en mitzvah, donde pasa de Pidyon Aven a Pesaj, de Pesaj a Tefilim, de Tefilim a Pesaj, de Pesaj a Pidyon Aven, de Pidyon Aven a Tefilim. Está como alternadito y salteadito. Y entonces, de esto les quiero decir un par de cosas. La primera es que la vida judía es holística, es completa. No se puede dividir. No es que uno puede decir, bueno, ¿sabes qué? A la mañana me ocupo de lo religioso, a la tarde me ocupo de mi vida privada. Está mezclada. Entonces las mitzvot en la Torah aparecen todo el tiempo entrelazadas. Y te habla de una mitzvah ritual, como por eso tefilim,
con una mitzvá de contarle a tu hijo, que es una mitzvá más de una festividad, y al mismo tiempo te da la mitzvá de contar de quién, de dónde venís, y al mismo tiempo te da la mitzvá de estar hablando bocas de palabras de Torah todo el tiempo, y al mismo tiempo te recuerda otra mitzvá ritual, que es redimir a tu hijo. Esta mezcla que aparece en la Torah habitualmente, y en este capítulo en forma bien marcada, es la propuesta de vida judía. Esta es la ensalada rusa, no. Esta es la propuesta de vida judía, donde lo ritual, lo moral, lo familiar, lo ético, está todo mezclado. No se puede diferenciar y dividir. A veces uno lo que hace es armarse compartimentos estancos y dice, bueno, ahora me ocupo de lo religioso, ahora me ocupo de lo laboral, ahora me ocupo de lo familiar, ahora me ocupo de lo social. Y no funciona así. La propuesta de vida judía es que logres entrelazar tu aspecto espiritual y religioso con tu aspecto comercial y laboral. Que mezcles y sumes tu aspecto familiar con tu aspecto religioso. Que intercales y pongas tus rituales y tus principios. No están separados. Nadie debiera dividir así su vida. Y usted me va a contestar, ay, pero yo conozco un judío que dice que es religioso y es un estafador. Ah, pero yo conozco una persona que dice que es espiritual y religiosa y le pega a la mujer. Y entonces está mal. No es ni religioso ni espiritual, no es ni mitzvot ni nada. Es una mentira. Hay que tener muy claro esto. Hay gente que se disfraza de ritualista, pero no es religiosa. Hay gente que dice que es observante porque observa una parte de las mitzvot. No alcanza. Por supuesto que nadie es perfecto y que nadie es juzgado y evaluado por cumplir el 100% de las mitzvot. Pero lo que sí tienen que tener en claro es que la propuesta de vida judía es integral, no es parcial. El judaísmo no va por tu corazón, va por tu ser completo. El judaísmo no va por tu cabeza, va por tu cuerpo entero. El judaísmo no va por tu Shabbat, va por tu vida. Yo siempre decía un pequeño chistecito tonto que decía, miren, el judaísmo solamente le importa lo que haces desde que te levantás hasta que te dormís, desde que nacés hasta que te morís. El resto es libre, hacé lo que quieras. Solamente le importa eso. Y para mí es una forma de condensar lo que yo creo profundamente del judaísmo. Y por eso van a ver que hay muchos capítulos que está hablando de la ética y de la moral, y de repente te habla de un detalle ritual, y de repente te habla de un espacio familiar, y de repente te habla... Y bueno, porque así es la vida, así es el judaísmo. Así que con esto le damos cierre a este capítulo 13, que nos acompañó en los últimos días, y vamos a sumar... No, porque no pude. A ver si... Acá estamos. Vamos a abrir el 14. Nos quedan un par de minutos, que sea para abrir el próximo capítulo. Habló de Moshe diciendo, habla a los hijos de Israel y que vuelvan y acampen delante de Pi a Girot, entre Migdol y el mar delante del Baal Zephon, frente a él acamparéis junto al mar. Y dirá Paró con respecto a los hijos de Israel, extraviados están ellos en la comarca, el desierto los ha encerrado, empero yo voy a fortalecer el corazón de Paró, y él partirá en persecución en pos de ellos, y será manifestada mi gloria sobre Paró, y sobre todo su ejército, y habrán de saber los egipcios que yo soy Adonai, y ellos hicieron así. Entonces, ¿qué es lo que estamos leyendo y hacia dónde vamos? Leímos hace poquito la última plaga, leímos las mitzvot de Pesaj junto con la salida de los judíos,
Y ahora retomamos. A ver, Tomás dice que me salté, puede ser. Me quedó el capítulo anterior algo sin leer. Veamos, puede ser. Tal vez tenía muchas ganas de terminar. Ah, porque cambia de para allá, perdón. Menos mal que Tomás está atento. Gracias, Tomás. Olvídense lo que leí recién. Arrancamos en el capítulo 13, versículo 17, que cambia de para allá. Y ocurrió que al expulsar paró al pueblo, no lo condujo Elohim por el camino de la tierra de los Plishtim, porque cercano era, pues había dicho Elohim, para que no se arrepienta el pueblo cuando vean la guerra y vuelvan a Egipto. Uy, me parece increíble que leamos este versículo como el último de hoy. Gracias, Tomás. Uno siempre cree que la Torá está hecha y escrita para lo que nos pasa en los días. Resulta que, como les dije recién, la Torá vuelve, nada es casual, nada, Mirta, nada es casual. La Torá vuelve sobre la salida física de Egipto. Habíamos empezado a narrar esa salida, nos metió en el medio mitzvot y mandamientos y cosas para llevarnos en la cabeza, y ahora volvemos a irnos. Y ustedes saben, los que conocen un poquito de geografía, que si salís de Egipto y querés ir a Israel, el camino más rápido es por la tierra de los Plishtim de aquel momento, filisteos, o por la Gaza de hoy en día. Y el texto dice que no nos va a llevar por Gaza para que la guerra no nos asuste y no volvamos a Egipto. Me parece increíble que hayamos leído ese versículo justo hoy. Pero bueno, nada es increíble, las cosas por algo pasan. Pero lo importante acá es que sepan que en esta época, de acuerdo a la Torá, ya había allí un pueblo que ocupaba la franja costera de Gaza, más Ashdod, Ashkelon y un poco más, era más grande que Gaza de hoy en día, y allí estaban los Plishtim. Para que los ubiquen un poquito más, por ejemplo, Goliat era de los filisteos. Para que les suene un poquito más, era uno de los pueblos que después se va a transformar en los típicos enemigos del pueblo judío. Acá María está poniendo en el teléfono una imagen para que vean de Gaza. El nombre Plishtim, que era el nombre de este pueblo, que durante mucho tiempo estuvo enfrentado al pueblo judío, y que el rey David derrotó, y que después desaparecieron, fue el nombre usado por los romanos para ponerle en el año 135, o sea, hace 1800 y pico de años, el año 135, los romanos deciden que Israel no se va a llamar más Israel y se va a llamar Filistea. Pero la voz latina de Filistea es Palestina. Fíjense que son las mismas consonantes, con la única diferencia que la F y la P es un típico intercambio de letras en estas traducciones. El pueblo palestino, Filistea, o los filisteos, ya habían desaparecido hacía tiempo. No había más Filistea o Palestina en aquel momento. Los romanos eligieron el nombre de un enemigo clásico del pueblo de Israel para humillarlos. Y le pusieron no a Filistea, sino a la tierra de Israel, el nombre de Palestina. También le pusieron a Jerusalén Aelia Capitolina. Pero ese nombre se perdió. En cambio, el de Palestina quedó más de 1500 años. Por eso hoy tiene la fuerza que tiene. Pero el pueblo palestino de hoy en día
no se considera descendiente de los filisteos, ¿eh? Eso, vamos, que quede claro porque es otra cosa. Bueno, veo los chats y cerramos el encuentro de hoy. Aníbal dice que Dalila también era, por supuesto, de los filisteos. ¿Por qué camino fue Jacob a Egipto? Bueno, el texto no cuenta el camino que utilizó, pero probablemente haya pasado por acá, no por la vuelta que van a dar los hebreos, porque ese camino de la vuelta es mucho más largo. La diferencia es que una cosa es un carruaje en un traslado de una caravana comercial, y otra cosa es un pueblo entero que cuando se acerca a una frontera parece una declaración de guerra y obviamente va a ser enfrentado. De hecho, parte de los problemas que tengan los hebreos en su recorrido, que ya vamos a leer, es ese. Porque una cosa es que vaya una caravana de comerciantes y otra cosa es un pueblo entero. Cuando va un pueblo entero, generalmente no se trasladaba, salvo que se fuera a una guerra. María, no es Palestina, sino Gaza o Filistea de aquel momento, hubiera sido el camino más corto para ir de Egipto al corazón de tierra de Israel. Dios le dijo, no vayan por ahí porque no están preparados para ver la guerra. No vayan por ese camino, den toda una vuelta, es más largo, pero cuando se enfrenten a otros pueblos, cosa que vamos a estudiar, ya han pasado más tiempo y van a estar más preparados ustedes como pueblo. Todavía no están listos para enfrentarse a nadie. Bueno, amigos, que se tengan un buen mes, Jodesh Tov, en el pueblo de Israel, que tengan una buena semana, nos vemos en Shabbat, nos vemos, si no, también el domingo a la noche y de la mañana, que es Shavuot. Tenemos servicio el domingo con clases a partir de las 19:30, después del superclásico. O sea, ya les armé para el programa del domingo. Se ven Boca River, gana River, después 19:30 tenemos Shavuot, hacemos el servicio juntos y estudiamos un poquito. Hay invitados, está bueno, vale la pena, así que si quieren, y si gana Boca, está bien, no pasa nada. Dale la alegría, Fabi. ¿Fabián? Sí. Hicieron Cartago, que después fue destruida por los romanos en las guerras púnicas. No, me parece que los fenicios eran esos. Pasando de los fenicios, me parece. ¿Los fenicios no eran los filisteos? No, estaban más al norte, estaban en lo que hoy es Líbano. Y es otro pueblo, es un pueblo comerciante, navegaba, tenía el dominio del Mediterráneo, es otro pueblo, no son los fenicios. Lo que ocurre es que los fenicios fundaron un montón de puertos en el Mediterráneo, entre ellos Tiro y Sidón, que están en la zona que después perteneció a lo que tomaron los filisteos en su momento. Entonces por eso hay... Pero los fenicios son otro pueblo y eran un pueblo que dominaba el Mediterráneo. Era un pueblo básicamente que esa era su fuerza. Bueno, los saludo. Gracias, Fabi. Chao. Saludos. Gracias por todo. Excelente. Gracias.